¿Qué onda? Aquí ya saben, bienvenida. Pues aquí, bien, y vamos a iniciar de una vez la emisión. Muy buenas noches, damas y caballeros, y sean bienvenidos a una nueva emisión de Super Mecha Champion, transmitiendo en vivo hacia Twitch y retransmitido a YouTube desde la comodidad de mi habitación. Duda, ¿viste las imágenes que subí del grupo de Discord? Las de Lilith, sí, las vi. Creo que ya me estoy dando una idea de qué es lo que quieres que haga para Lilith cuando vaya a dibujarla, pero pues será después. Por ahorita vamos a divertirnos un rato y vamos a seguir con la fábrica. Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy a las del grupo de Discord. A ver, déjame ver. Ah, estas, ok, a ver. Vulcan, la salamandra. Ay, no manches, en serio. ¿En serio alguien hizo este, cómo se dice? ¿En serio alguien hizo esas, esas imágenes para hacer de videos? Esta está buena, ¿eh? Ay, Dios, esto está buenísimo, ¿eh? Está buenísimo. Está de risa, ¿eh? Ay, de los primarcas youtubers. Sí, las encontré en Facebook y tenía que compartirlas. Están todos los primarcas. Bueno, excepto, bueno, los conocidos. Faltan el 2 y el 11, pero sí. No manches, está de risa, ¿eh? No olviden, gente, tengo un Discord. Si quieren ver las imágenes que pasó Killesen, únanse a él. Los links están en la descripción de mi canal, tanto de Twitch como de YouTube. Ok, vamos a ver. Vamos a intentar de una vez la batalla y... ahí está. Omega, ¿sabes una idea descartada del FIC? A ver, dímela. La recordé por lo que quieren hacer ver al emperador como otro villano más. Ah, y es poner... ¿Y tú tienes planeado hacer algo como para que lo equilibre o cómo? A ver... me voy a llevar este. Ahora con el dash lanzo misiles. Que el ángel que el emperador tiene encerrado es en realidad Metatron. Uy, pues esa sería... creo que... entiendo por qué la descartaste y la verdad tiene sentido, ¿eh? Y la verdad veo muy difícil que puedas hacer útil esa idea, ¿eh? Porque eso significaría que el emperador esclavizó, ¿cómo se llama? Lobotomizó y le lavó el cerebro a Metatron, y eso sería mucho más... problemático, porque sí, eso lo haría ver aún más mal. Y yo digo, y yo lo que veo es que en el fanfic creo que tienes que encontrar una manera de tratar de hacer el equilibrio de si es bueno o malo, de que ya no sepas qué es. Como que ese es el gran error que aún está cometiendo Game Workshop con el emperador. Deberían de haber hecho un equilibrio que no puedas decir es bueno o es malo. Sí, la verdad, y sí veo por qué es descartada, la verdad. Pensaba colocar que el emperador no era un objeto en la federación.
Pues sí, ahora sí que él, ¿cómo se llama? Quizás él, en su caso es que se unió a la, ¿cómo se llama? A ser un pretoriano. Principalmente, pues, sería más que un doble propósito para su plan de conquista. Y pues obviamente porque quería proteger a la humanidad de verdad. Ahí está. 50 y 50, exactamente. Sí, porque yo digo, ahorita, ahora sí que creo que lo que tú debes de hacer más que nada es tratar de así poner elementos que no hagan no puedas decir que fue el emperador, bueno o malo. Porque, ¿cómo se llama? Esa obviamente era la idea conceptual del emperador, que sus planes sí involucraban tratar de hacer un bien a la humanidad, pero al mismo tiempo usaba tácticas demasiado cuestionables. ¿Qué onda, Topeya? Bienvenido. Por cierto, se me ocurrió mencionar cómo está, que como está Dani, falta Eva, esta sería Erda, pero así como Lilith se dedicó más a los laboratorios. No estaría mal, ¿eh? La verdad sí tendría sentido el código, y ahí está, en cierta forma tendría sentido el código. Por cierto, muchos están enojados con Milei, en especial países progres como España y Colombia, que están recuperando índices económicos. ¿Y ahora por qué se están enojando los progres? Por cierto, se me ocurrió mencionar a noticias gringas. En Iowa, en las elecciones de los republicanos, Trump aplastó re feo a los demás candidatos en las primeras elecciones. Sí, ya es un hecho, Trump va a ser el candidato gringo de los republicanos. Ahora sí que ya no hay no va a haber sorpresa ahí. La sorpresa va a ser que le hagan algo para bajarlo. Sobre las imágenes que te pasé, Omega, ese humo verde no es gas, son nanobots. A su madre. Omega, porque Milei es de los primeros presidentes anarcocapitalistas, aunque dijo que era para liberar más que anarco en la práctica, pero teóricamente prefiere... ¡Ja!
Ay, siempre buscando algo con que joder los progres, No tiene que criticarle que inventaron que puso... que le puso aire acondicionado a sus perros. ¡Ay, Dios! A ver, ¿qué hace este? Si tú inmediatamente pierdes 40% de tu durabilidad en el siguiente escenario y tú recuperas uno del máximo de durabilidad y escudo por cada monstruo que derrotes. Vamos al siguiente escenario. Omega Duda, ¿cuáles son los mundos Orja más importantes del Imperio? Ni idea, ¿eh? De hecho, acabo de ver que... De hecho, coincidentemente encontré en mi lista de video uno que decía mundos Forja. Así que creo que si sigues así voy a tener que volverlo al siguiente, la siguiente video reacción, ¿eh? Por cierto, el trompudo fue tan feo en las elecciones, pero los demás candidatos a Trump le fue de maravilla, pues sí. ¿Qué? Dijeron que no era democrático y no había realmente elecciones porque solo había un candidato, pues sí. Que eso es anticonstitucional, que debería dar vergüenza, todos los wokes se pusieron a llorar en las redes sociales. Pues que chillen, porque la verdad... Ay, es divertido verlos chillar, ¿eh? ¿Del Imperio o te refieres a Marte? Del Imperio, necesito al menos unos tres nombres aparte de Marte. Recuerden, aunque los mundos forjas ayudarían al Imperio legalmente, les pertenece a Marte.
Eso es todo. Es Fation, el mundo necromundo. ¿Qué dice? Necromundo, pero de viciados. Oh, su madre. Eso ya dice mucho, ¿eh? El del sistema solar o fuera del sistema. En el sistema solar o fuera del sistema solar. Hasta acá hay uno con nombre de banda de rock Metallica. Sí. Es más que nada porque necesito los nombres para unos protocolos que serían la forma que Lilith tiene para pelear, siendo uno protocolo Marte, libera billones de nanobots al ambiente, los cuales se introducen en objetivos tanto orgánicos como cibernéticos. Dos, protocolo mecánica, metálica, cuando activa esos protocolos todas las máquinas infectadas la obedecen. Igual los organismos biológicos, pero estos por la fuerza. No, pues la verdad esa sí es una idea loca, ¿eh? Listo. A ver. ¡Ah! ¡Demonios! ¡Ah, ¡oh, rayos! Daemon, Metallica y Canto 2, ¿qué tal los nombres? Literalmente son mundos forja en el lore. Me sirve Daemon, recuerda el nombre de la instalación donde fue Cole a pedir ayuda a los demás mundos forja. Ah, sí, cierto, en el libro de este de Jim Father. Wow. A ver, eventos. Ya nomás me falta uno. No hay ninguna comisión ahorita. Ah, sí. Ajá. En batalla debo abrir 3 de avanzado. Graya. A ver, en lo que ustedes van viendo eso de los mundos forja, denme un momento, ahorita vuelvo.
Ah, perdón, olvidé encender el micrófono. Ahora sí, a ver, dice el protocolo 3, siendo Deimos, este ordena las formas robóticas que se desmantelen y formen una nueva entidad cibernética con los organismos orgánicos, hace que se maten. Y el último protocolo, el protocolo Graia, hace que los organismos cibernéticos infectados se transformen en explosivos guiados hacia los enemigos. En cambio, los orgánicos hacen que directamente se vuelvan kamikaze corriendo hacia sus antiguos aliados para explotar. ¡A la madre! No, pues eso está cabrón, ¿eh? A ver. Ometet. De todos los pretorianos, Lilith es de las habilidades más sádicas. No lo dudo, ¿eh? Me recuerda a la Legión Penal, donde los presos su mayor arma es que lo explotan a los enemigos con sus collares explosivos. Sí, ¿eh? Suena casi igual. Ahora que lo pienso, por las habilidades de Lilith, sería una buena sirviente de Nurgle. Sí, ¿eh? La verdad, sí. Miren esto. Un buen regalito. A ver. Por cierto, Disney se volvió... Ay, espérame tantito, ahorita leo este comentario porque... Disney se volvió a humillar... Ya no sé cuántas veces... A ver, espérame... Ay, ¿dónde está? Ah, ahí estás. Adiós, Milat. ¿Qué dice? Disney se volvió a humillar ya no sé cuántas veces. Lleva en este año apenas comenzando. Todo caso, buenas noticias. Al parecer van a cancelar She-Hulk, abogada soltera, temporada 2, porque no hay presupuesto. Disney rompió su mal récord de taquilla por meter pelis viejas que salieron en la pandemia
en cine, que nadie las quiere ver. Empezó bien el año, parece. Pues sí, ¿eh? Catalina, y acabo de fusilar. Me fusilé a Catalina. Bueno, vámonos. Por cierto, Mega, estaba pensando cómo ya estoy por escribir el ataque a la base de Mechanicus por Lilith. Se me ocurrió. Y aquí vaya Lucius y pregunte. Y pregunte a un soldado sobre los pretorianos, así podría explicar sobre ellos. ¿Qué piensas? Pues de hecho sería muy útil, ¿eh? Porque así, ¿cómo se llama? La Federación empezaría a ver el extraño paralelismo que hay entre los primarcas y los pretorianos. ¿Sabes algo? El nombre pretoriano no me gusta, pero no encontré ninguno que me convenza. Pues si lo piensas detenidamente, en cierta forma, podría explicar por qué, ¿cómo se llama? Está ese título para Rogal Dorn, porque, ¿cómo se llama? Recuerda que él es el pretoriano de Terra. Puedes decir que el emperador, ¿cómo se llama? Usó ese título en honor a lo que eran originalmente los defensores de la federación, pero ¿cómo se llama? Deformándolo a su gusto, claro está. ¿Cómo se llama? En lugar de decir que era, ¿cómo se llama? En cierta forma tiene sentido, son los protectores de la tierra. Un arranque de nostalgia, podría decirse, ¿eh? Podría decirse. Sí, pero de hecho, si lo piensas detenidamente, sí tendría sentido. O sea, puedes poner que los pretorianos los llamaron así por ser exactamente eso. Son los guardias de la federación. Ahora sí que la caballería pesada cuando, ¿cómo se dice? Ya cuando la humanidad está en gran peligro y los diseñaron así como super soldados para dar un poco de aire de superhéroe. Ahora sí que fueran un símbolo poderoso, pero a la vez, ¿cómo se dice? Y a la vez fueran los protectores más importantes. Las personas más, ahora sí que una de las personas más importantes. ¿Dónde está el otro robot? We'll be right back.
Pues es la idea, los pretorianos servían para eso, para defender a la humanidad y de paso darle algo en qué creer en tiempos de necesidad. Exacto. Sí, es lo que yo digo, ahora sí que serían el equivalente a supergenerales. Y pues, ¿cómo se llama? Por esa razón es que personajes como llamado Lee y Lee estaban, era así que tenían cargos importantes. Omega, ¿qué opinas? ¿Cuántos años le queda a la empresa del ratón? Pues sí, pues mira, yo no le doy más de 2 años, ¿eh? Porque, ¿cómo se llama? Puede que este año lo pase, pero por los pelos, pero seamos honestos, si siguen haciendo burrada tras burrada, yo diría que va, ¿cómo se llama? El tiempo se les va a reducir por cada mala película que saquen. Que dice, los primeros pretorianos eran personas selectas, o sea, la generación de Tiamat que... ¡Ay, Dios! ¡Ja! Perdió por desgaste. Burro. Murciélago. Los primeros pretorianos eran personas... Ajá, la generación de Lily fueron creados en tubos de ensayos porque debían ser los más poderosos, ya que se mostró en la guerra contra los Skaven. Ah, por lo que se mostró en la guerra contra los Skaven. ¡Suta! Vaya que eso sí es una locura, ¿eh? Gracias aquí, Yesen, por decirme saludos. A ver, ¿qué otra cosa? Ok, ya nos faltan 2. Ah, pero estos van a perder por desgaste. Espero. Adiós, Frankie. Miren, acabo de evitar una crisis. Aún me acuerdo que en Star Wars dicen que el ejército de clon le gana a la guardia imperial. Sabiendo que solo había 3 millones, según el lore, la información canon de los Lucas.
en las pelis, Gran Ejército de la República, 10 ejércitos de sistemas de y soldados adicionales, 3.200.000 soldados. Liderados por el canciller supremo, Shep Palpatine. Sí, ¿eh? ¿Cómo sería mejor la forma de presentarlo? O sea, ¿Lucius que lo lea en un pad de datos o que Lily le comente? Pues que Lily le comente, ¿eh? Yo diría que es eso, porque... ¿cómo se dice? Sería más rápido en cierta forma que se lo cuente a alguien, que lo cuente en términos sencillos ella, para que pueda entenderlo. A ver, ¿cuál es la comisión del mecha? ¿Caramel, Voltus o Skyfall? Tengo que pilotar a uno de esos tres y destruir dos mechas. A ver. Caramel. Voltus. Skyfall. Me voy a ir por Voltus. Vamos a aventarnos la Battle Royale a ver qué tal nos va. Me sorprende la poca cantidad de clones que había esa saga. Sí, pero si lo piensas detenidamente, Topeya tiene algo de sentido. Es decir, el único mundo que mostraron así como que se veía super poblado era el mundo donde habitaban los Jedi y donde se hacía el consejo. O sea, literalmente lo dijeron, todo el planeta era una enorme ciudad. Pero si lo piensas, la mayor parte de los planetas no son metrópolis, o sea, son como, ahora sí que sería como la Tierra en otras épocas. Tenían ciudades pequeñas, ciudades grandes, tenían sus bosques, lagos, desiertos. O sea, no era como en Warhammer 40.000, los planetas se superpoblan, ¿no? Ahora sí que ahí no dan nada de protección, ahí literalmente es haz hijos y asegúrate de servir al emperador. Estados Unidos tiene la misma cantidad de tropas. Disculpen, tienen 2 millones y algo. Ya. Pero toda la galaxia interiormente apenas 3 millones, eso es casi nada. Como se dice, Estados Unidos casi lo alcanza. Sí, pero también debe de darte... También debes de recordar que la mayor parte de los que combatían eran robots o los Jedi. Los robots, ahora sí que ¿cómo se llama? La guerra era dada por robots, o sea, si lo miras, en ambos bandos había droides. Y en el caso de ¿cómo se dice? Y los Jedi, pues eran el equivalente de los supersoldados y con poderes psíquicos y eso. Pues técnicamente, ¿cómo se dice? Los Jedi, la verdad es que ellos eran más, ¿cómo se diría? Los Jedi eran más, como tipo caballeros de la mesa, caballeros de élite, o sea, no eran... Eran soldados de élite, pero a la vez no se metían en asuntos sencillos como ¿cómo se llama? En asuntos tan sencillos como ¿cómo se dice? A menos de que de verdad vieran que era una amenaza para todos en general. No se metían tan fácilmente en los conflictos. Solo se metían si es que involucraba a un Sith o si es que había había algunos conflictos armados más. Si veían que el conflicto era demasiado grande. Tipo Lilith. De forma resumida, somos supersoldados. Los civiles nos veían como superhéroes modificados. Hasta el último gen de nuestro cuerpo. Cada uno especializado en un área diferente. Pero manejado por qué? Lo mismo todos. Cada uno especializado en una diferente, pero manejando los mismos todos. Por ejemplo, yo tengo control absoluto de las máquinas. Casi podría decirse que soy... su diosa. Mi hermano, él era poderoso, simple y llanamente. Ándele, algo así, ¿eh?
Algo así. Separatista del Conde Dooku al final de las guerras clon. Se decía que estaba compuesto por quintillones de droides de batalla. Solo dicen los separatistas de la República, no usó ejércitos de droides. Como tal, quintillones, eso sí es mucho más decente y realista. La verdad, sí, ¿eh? La verdad, compa, la verdad, eso sí se siente realista. Pero si lo piensas detenidamente, los droides también tenían una desventaja. Los droides eran más simples, o sea, se fabricaban en masa y no y tenían movimientos muy limitados. Es decir, si eras un buen artista marcial o algo así, ¿cómo se llama? Podías pelear contra ellos. Si eras muy buen artista marcial y sabías bien cómo se movían esos droides, sabrías cómo pelear contra ellos. La cosa era que calidad venció a la cantidad. Exactamente. Exactamente, Killesen. Se podría decir así. Can't you see I'm creating art here? Leave me alone. Una legión de clones mataba fácilmente a un Jedi, pues sí. Pero ahora tenías que meterlos en bola, literalmente. This is where you say, "I'll be back." Or stuff like that, right? A new partner. Can I steal your bomb? Let's give it a spin. Uy, qué bonito regalo, me lo llevo. Aún así, 3 millones eran muy poco para una galaxia. Pues la verdad es que sí, ¿eh? En eso sí, no te lo niego. Pero como te digo, lo contrario a lo que es Warhammer, no existía eso de la superpoblación. Es decir, ¿cómo se llama? Los habitantes de los planetas de Warhammer se cuentan por miles de millones. Obviamente ahí sí. Ahí sí tienes, te puedes dar el lujo de crear armadas de millones de millones. De cientos de millones, pero ¿cómo se llama? En el caso del Imperio, como dije, los planetas rara vez eran superpoblados. Ahora sí que era más normal que esperaras, ¿cómo se llama? Que usaran una legión de droides o que usaran más, naves grandes con superarmas antes que usar, ¿cómo se dice? Antes de usar tropas. Una cosa es Anakin, otra los demás Jedi random. Pues también, ¿eh? Y seamos honestos, creo que la primera trilogía cometió demasiados errores. Los random morían contra los androides. Muchos burros murieron al comienzo de las guerras. Guerras contra los droides, los más decentes, un pelotón bastaba. Pues sí, ¿eh? Exactamente. Además, si lo piensas detenidamente, otra cosa que hay que recordar es que antes del Imperio era una república, o sea, eran varios, era una alianza de varias naciones. Y pues no era nada raro que cada quien tuviera ahí sus propias tropas pequeñas. Ahora sí que cada planeta tuviera su propio ejército. No era como el emperador de todos por el mismo. O sea, era, digamos, el ejército de Naboo, el ejército de,
de Coruscant, o sea, de planeta, dependiendo de cuál era, era este, ¿cómo se dice? Dependiendo de esos planetas, era el planeta en el que existía su propia armada. O sea, los clones creo que fueron básicamente para hacer uno diciendo, representan a toda la república. Se podría decir que era el equivalente a la OTAN, al ejército de la OTAN o el ejército de la ONU. Pues sí, la verdad es que sí. En realidad los ejércitos de los demás planetas eran fuertes, solamente llamaban al ejército de la república cuando estaban perdiendo. Un ejemplo es Mon Cala, que recibió poca ayuda de la república y fue únicamente cuando sus tropas se veían ya sobrepasadas. Pues sí, exactamente. El OTAN, el 80% del ejército y gasto no es Estados Unidos. Sí, ¿eh? Esa es verdad, pero había pocos planetas con buenos ejércitos. Los siglos de paz costaron caro a la república. No estaban listos para una dictadura. Pues sí, la verdad es que es cierto. Me llevo este. A los únicos que empezó la paz fue a Naboo, a Aldean y Naboo, que no tenían nada para defenderse, pues sí. Depende, ¿te refieres a...? Depende, ¿te refieres al lore antiguo no canon o el lore de Disney canon donde el poder de sanar lo obtiene cualquiera? Además, había pocas tropas según estándares de Warhammer, debido a que en Star Wars se veía el tema del dinero, ya que los caminoanos no eran baratos para la República. Lo mismo la Federación de Comercio tenía problemas para pagar más droides. Ah, mira, y ahí está otro detalle, sí es cierto, que cómo se llama, el Imperio también tiene el hecho de que no tiene una moneda como tal, o sea, no es de que digas, no hay así que diga, a ver, págame monedas del Imperio, no te acepto nada, o sea,
Ahí como que varía, porque ¿cómo se llama? Ahí en el imperio variaba si hay moneda o no, dependiendo del planeta. Ahora sí que... Imperio tiene varias monedas, la más común son los créditos imperiales, pero depende del planeta. Pues sí, sí, pero creo que va a haber planetas de que de plano ni siquiera usen dinero. El Imperio a veces parece tener presupuesto infinito, nunca está en bancarrota, pues sí, la verdad es que sí, ¿eh? Depende del planeta, algunos no... ¿Qué dice? A diferencia de Warhammer, donde parece que la única forma de comercio son los Rogue Trader, la mayoría de los ejércitos no sufren de los problemas económicos. Depende del planeta, algunos no tienen ni láser, ni laser gun porque no hay dinero. ¡A su madre! Bueno, por lo menos cumplí la comisión. Estaba viendo que algunos dicen que la edad oscura de la tecnología podría verse más como Star Wars que como Star Trek. ¿En serio? De hecho, yo lo vería más como Star Trek, o sea, Federación Galáctica, razas trabajando en conjunto, ¿cómo se llama? Un mundo pacífico. Y que, ¿cómo se llama? No tuviera problemas. Bueno, es cierto, estarían cosas ocultas ahí debajo del sillón, pero vamos a ser honestos. Creo que yo miraba más como Star Trek, ¿cómo se llama? Lo que sería la era oscura. No conozco Star Trek como tal, no puedo decir nada. Mira, yo tampoco lo puedo decir que soy así un ¿cómo se llama? Un fan de esa saga. Pero por cierto, usuario sí sé varias cosas. Y una de ellas, por ejemplo, es que en Star Trek, ¿cómo se llama? Se supone que era una visión más pacífica, o sea que ellos, ¿cómo se llama? Vieron, ¿cómo se llama? Trabajan con razas alienígenas, hacen negociaciones así tipo embajadores, ¿cómo se llama? Se ve más como lo que sería, ahora sí que sería, es el futuro más utópico que se pensó. Pues sería como Taos, los humanos por debajo están en supremacía. Había grupos radicales prohumanos. Recuerden, en la Edad Oscura muchos no han superado el problema de sí. Sí, mira, eso lo sé bien, O sea, sí mencionaron en varios videos que aún con todo y la Era Dorada se podía considerar utópica. Ciertamente todavía siguen existiendo viejos problemas del mundo, lo sé bien. Pero ahora sí que...
Lo que yo menciono es que, ¿cómo se llama? Aún con, que obviamente sí había porquería escondida debajo, pero como que no la hacían notar tan a leguas. Vamos de nuevo a una pelea a ver qué tal nos va. ¡Uf! Como los Tau, sí, básicamente. Sí, por eso muchos mencionan que, ¿cómo se llama? Los Tau podría decirse que son la sombra de lo que fueron la humanidad una vez. Y Omega duda, ¿qué piensas la idea para las hembras de los Lizardmen? ¿Cómo se llama? Me gusta la idea, ¿eh? Me gusta la idea de que las hembras sean diferentes en forma y que también estén en comportamiento. Solo eso sí, siempre pon ¿cómo se llama? Pon algo como que, ¿cómo se llama? Algo de tipo, algunas muestras de, ¿cómo se llama? De cómo los machos usan esos trofeos para seducir. Por ejemplo, siempre que pon algún comentario de que las hembras de Lizardmen, cuando hablen de Tiberius, ¿cómo se llama? Siempre lo hablen así de, oh, es tan apuesto, tan amable, o sea, algo así. Es tan apuesto, tan rudo, tan sexy, o sea, algo así. Que las hembras de Lizardmen así estén, ¿cómo se llama? Perdiendo la cabeza por él. Dato curioso, en Warhammer Fantasy, los hombres largatos, solo hay hombres. ¿No hay hembras? ¿En serio? ¿No hay hembras de hombres lagarto en el Warhammer? Ok, eso sí es raro, ¿eh? Se reproducen en estanques de desovo, los cuales fueron hechos desde el comienzo de la creación. Ok, mientras menos detalles desde eso, mejor, por favor. Yo iba a seguir esa idea, pero me decidí a que las hembras son pocas, pero modificadas genéticamente con reptiles terrestres para preservar la especie. Hueva Hongia, allá vamos. Es una especie que tiene naves espaciales, Omega. Espera, ¿en serio? ¿Los Lizardmen tienen? ¿Los hombres lagarto de Warhammer Fantasy tienen ¿cómo se dice? ¿Tienen naves espaciales? ¿En serio? Miren, no llevo ni un minuto, ya me troné a dos de... Ya me llevé a dos de corbata. Sí, fueron creados por los ancestrales, puta. Naves con escudos de energía. ¿En Warhammer Fantasy? ¿En serio? Naves con... Pero en serio, ¿naves con escudo de energía en Warhammer Fantasy? ¿En serio, Etopeya? ¿En serio? Pero bueno, con mis Lizardmen pensé que sea más fácil que las hembras
Hacen, ¿qué? Nacen poco en la especie. De cada 100 machos, solo 5 se hacen hembras. Ajá. Por eso son muy importantes para la especie. La razón por la que los lizardmen eran conquistadores era porque querían evitar su extinción o llevarse a la mayoría con ellos hasta que conocieron a la humanidad. Ya. Ya entiendo. O sea, ¿cómo se llama? Sí, como los hybrids, básicamente, ¿no? Los hybrids de Ben 10. Que, ¿cómo se llama? Que por estar de norteños a lo bestia, se extinguieron, se estaban extinguiendo solitos. Se dice que los ancestrales son hombres sapos gordos, es por fantasy, porque los magos sacerdotes... Los sacerdotes Slan, que podrían crear minisoles con pensamientos, fueron creados a semejanza de los ancestrales. Oh. Magia de la buena. Esta está buena, Neomar. Vaya, vaya, qué locura de Neomars, en serio. Ay, Dios santo. Bueno, después de lo que vi en la primera edición, sí tengo una idea de qué era lo que estaban pensando Game Workshop. Por lo que vi, creo que originalmente querían hacer que Warhammer 40.000 fuera más bien una expansión de fantasy. Es decir, muestran que algunos planetas prácticamente hasta regresaban en el tiempo. O sea, había planetas que parecían estar en la Edad Media, en la Revolución Industrial. Así que yo no dudo que la idea era que probablemente iban a decir que el mundo donde ocurría Warhammer Fantasy era en realidad solo uno de los muchos planetas que tendría el Imperio de la Humanidad en 40.000. Y por esa razón, ¿y cómo se llama? Creo que la intención era expanderlo, pero como vieron más potencial a, ¿cómo se llama?, a la ciencia ficción espacial, creo que es por eso que de plano decidieron ya separarlo. La humanidad, al vencer a los Lizardmen, estos pidieron hagan lo que quieran con los machos, pero a las hembras no las toquen. Llegaron a un trato, ellos lucharán para la Federación. Y ellos los ayudarán con su problema, y aunque no lo lograron al 100%, sí aumentaron la diferencia de que de 100 Lizardmen, 40 nacían hembras. Ah, o sea, originalmente era 100 machos por cada 5 hembras, pero la humanidad los modificó para que fueran de 100 machos y 40 hembras. Ah, ok, 40 hembras por cada 100 machos, ok. ¿Sabes, Omega? Skype está manteniendo de gran manera su ritmo, la aparición de Nell estuvo buena, y que el episodio de sus lobos, de los lobos, es de los mejores episodios de One Piece. Y de hecho, ¿sabes que ese episodio tiene una pista para algo que va a salir más adelante? ¿Sabes que ese episodio de hecho tiene una pequeña pista para algo que va a salir mucho más adelante? No, no esa parte. No, en la danza de los lobos apareció un elemento que de hecho muy recientemente, ¿cómo se llama?, se volvió relevante. No le spoileen, porque esto sí es un spoiler gordo, Eso sí es un spoiler gordo. En Age of Sigmar, o sea, la que quedó de Fantasy, los hombres lagarto, ya llamados Seraphon. Los Seraphon surcaban en nave Sigurat los cielos antes de caer a los reinos mortales, y surcaban la oscuridad del vacío etérico.
incluso antes de la incursión de Dracothion, el rey de Azir, debido a su cualidad celestial, su sangre brillaba con motas de sangre azirita, eran notablemente confundidos con fantasmas o proyecciones oníricas. ¡Su madre! Que dice, para lograr eso debieron mezclar el genoma de las hembras con el genoma de reptiles terrestres, que fue compatible con serpientes, que primero se pensó que a los Lizardmen ese detalle no les gustaría. La diferencia es que les encantó la apariencia de las hembras modificadas, las anteriores se veían más como los machos. Ah, ok. Que dice, en ese entorno brutal apareció una misteriosa raza de seres cuasi divinos que surcaban los cielos en naves plateadas, conocidos como los ancestrales. Ajá. Regían un imperio cósmico que se extendía por el espacio e incluso el tiempo. Su tecnología era inimaginablemente avanzada y para ellos la astronomía, astrología, la ciencia y la magia era una única disciplina. ¡Su madre! Eran capaces de crear portales a través de los cuales podían cruzar enormes distancias, tecnología que actualmente es desconocida, como los portales del reino. De hecho, en Total Warhammer 2, los hombres lagartos tienen un ataque satelital como martillo de alma de Gear. ¡En serio! ¡A su madre! Y con otra cosa, ¿qué tan normal que el salón de arriba tire un bombillo desde su ventana? Eso es rarísimo, Neomarx. ¿Qué pasó o qué? Tremendo hack tienen. Al demonio, me voy. Y ya con el tiempo las hembras tuvieron el rol que te comenté, que
están alejadas de los campos de batalla, pero sí hacen las demás tareas. Los hombres lagartos llaman su atención con regalos, ya sean piezas de tecnología, trofeos de guerra o estatus importantes. O sea que básicamente tú es este Tiberius, y como dije, Tiberius, como ahora sí que como está marcado como un alfa, debe de ser, él debe de ser básicamente, ¿cómo se dice? Él debe de ser un playboy. Ahora sí que todas las todas las mujeres lagarto tienen, ¿cómo se llama? Mueven la cola por él. Lo peor son el saco de boxeo. Son el saco de boxeo de las demás razas. Son el saco de boxeo de las demás razas. Prácticamente les tocó enfrentar la ira de los cuatro dioses del caos solo y ganaron, pero quedaron más profundas. Los humanos aprovecharon eso para reproducirse como conejos. Ya veo. Es la facción favorita junto a su artillería de rayos láser solares. ¡A su madre! Lo que pasa con ese salón es que tiran muchas cosas de su ventana, que han sido una tijera, un bolso, papel, una pimpina, libros, piedras, y hoy tiraron un bombillo, no manches. Tiberius tiene un harem de 10 esposas. No lo dudo, ¿eh? No lo dudo de que hasta digan las otras hembras, oh, a ver cuándo me uno a ese harem. ¿No? Bien fumado están las lagartijas, ¿eh? Estoy de acuerdo contigo, Neomar, sí están tan fumadísimos, o sea, para los estándares de lo que sería ver un mundo tipo Señor de los Anillos, están rotos. Eso es lo que lo hace especial, no manches. Bueno, gané por explosión nuclear. Otro MVP para la colección, a ver, llevamos... Pues sí, por ley el alfa de los Lizardmen sí o sí debe mantener su linaje, así que es el único que puede tener un harem, pues sí. Los enanos tienen trenes de artillería. ¡Ah, sí! Sí, eso es una cosa que es cierto, ¿eh? Y de hecho creo que es la única cosa que hace que Warhammer Fantasy no sea tan aburrido. O sea, aunque es cierto que la marcan más como una sociedad medieval, tecnológicamente tienen algo más de avance, o sea... Sí se ve en videos cómo hay dirigibles, usan armas de fuego y cosas por el estilo, pero estéticamente se ve más medieval. Lo bueno es que a nadie le cayó el bombillo, pero a mí en la semana pasada me cayó una piedra afilada en la cabeza. ¡Ay, en serio! ¿Son entretenidos por la pólvora? No, o sea, Killesen, me refiero a que, aunque es cierto que muchos marcan la comparación de Warhammer Fantasy como un mundo tipo Señor de los Anillos con violencia elevada a la enésima potencia, no es tan medieval como parece, o sea, no es de solo espadas, brujería, ¿cómo se llama? Elfos y enanos, etcétera, sino que también hay cierta medida de tecnología que no lo hace tan medieval como tal. O sea, por ejemplo, se menciona que hay trenes, hay dirigibles, hay armas de fuego, como cañones y pistolas. O sea, no son tan ahora sí que no es tan medieval como tal. Los hombres lagartos tenían un portaaviones, no, mech.
No manches, en serio. Por cierto, Mega, ¿qué opinas de la idea? Y es que a estos soldados de la población les sea más fácil perdonar a las IAs, debido a que apenas llegan 6 meses en guerra contra ellos. Pues mira, de que confíen en ellas, ciertamente va a haber discordancia, vamos a decirlo con honestidad. Pero hasta cierto punto, creo que sí se podría hacer eso de que se perdone las IAs. O sea, que sigan usándolas, pero ya esta vez con un poquito más de cuidado. Ahora sí que después de ver que pueden rebelarse, pues ¿cómo se llama? Como que sí van a tratar de ser un poquito más cuidadosos. Son medievales, pero con tecnología básicamente steampunk. Pues sí. Solo eso sí, una cosa que lo que estaremos todos de acuerdo es que la Federación no va a ser tanto, no va a estar tan loco como para recurrir a la idea de los servidores. ¿Y ahora? Signo de exclamación abierta, Leichhardt-Tilina acaba de volverse un observador. Leichhardt-Tilina, muchas gracias, ¿eh? Gracias por convertirte en mi seguidor de corazón, de verdad te lo agradezco, ¿eh? Pensé que no iba a tener ningún seguidor nuevo este mes, pero bueno, más que un seguidor nuevo este mes, pero gracias por hacer ¿cómo se llama? Tu contribución. Y no olviden, amigos, ayuden a hacer crecer este canal, conviértanse en mis seguidores o en mis suscriptores. No olviden que también tengo otras redes sociales, tengo mi canal de YouTube, tengo mi Discord y tengo mi cuenta de Steam por si quieren invitarme y ser amigos. Todos los links están en la descripción de mi canal de Twitch. No sabía que había streams del Mecha. Los hay, pero son muy escasos, ¿eh? ¿Cómo se llama? Como puedes ver, apenas si hay vistas, o sea, no es, ¿cómo se llama? Esto no es Fortnite, ahora sí que no es tan popular. Al menos no aún. Este juego ahora sí que lamentablemente no es tan popular, pero sí, sí existen streaming de Super Mecha Champion. Solo que eso sí, los vas a encontrar muy raros. Aún no juego el de PC, que no sé si es diferente al de Cell o si es igual. Mira, te voy a decir, yo estoy jugando el de PC, no es el del, no es de Cell. No es el de Android, es el de PC. Te puedo decir que hay dos diferencias. La primera, no hay cross, los primeros detalles que debes saber, no hay crossplay. Es decir, si juegas con alguien, tiene que ser a la huevo, con el mismo sistema. En mi caso, tiene que ser con Steam. Bienvenido al stream, no te asustes por el chat, pero hablamos de todo, mayormente de Warhammer. Sí, aquí se habla un poco de todo. Ahí está alguien que te puede explicar mejor eso, ¿eh? Adoro el Warhammer 40.000. Sí, de hecho yo aquí hago video reacciones cada cierto rato, ¿eh? Estamos haciendo ciertas video reacciones del Lore con el perrito en tacita o con ¿cómo se dice? O también estamos haciendo video reacciones con otros canales. Por ejemplo, hace poco vimos los peores mundos para vivir en el Imperio. Ya me convencieron de minear a mi Hurricane en PC. Yo escribo un fanfic de Warhammer. Y ya estamos ayudando aquí, dicen, en eso. Ya pasé el portaaviones de los hombres lagarto en el Discord. ¿Qué tal, Omega? A ver. ¡Ja! ¡Su madre! Parece un Squid God, ¿eh?
Parece un Squid God. Ya llegué a casita Mecha, Warhammer y temas random. La verdad, sí, ¿eh? Aunque soy un canal pequeño, somos un canal, ¿cómo se llama? Alegre. Thunder Lizards. Sí, pero te digo, este parece un Squid God, ¿eh? Parece un Squid God de los orcos. Tremendo dinosaurio tienen los... Sí, estoy de acuerdo, ¿eh? ¿Qué dicen? ¿Qué módulo recomiendan para mi Hurricane? Pues ahora sí que no le he hecho tanta talacha a los mechas. Ahora sí que no puedo decirte. A ver, ¿qué hay por acá? Me llevo este rifle explosivo. Se supone que son pie pequeño, pero con esteroides. Eso que los elfos están cochinamente rotos, tienen ciudades flotantes literalmente. En Warhammer Fantasy, bueno, en eso no me extraña, ¿eh? Son super esteroides, ¿eh? ¿Y ahora por qué me está saliendo así la ciudad, eh? No sé qué esté pasando, pero creo que hay un bug aquí, ¿eh? Luego tienen que corregirlo. Chucha le dio tanto poder en los avances a la gente de Fantasy, sí, ¿eh? Le di follow. Bueno, ya tienes una nueva seguidora aquí, Yesen. ¿Ya la habías leído? New, pero le puse follow en lista privada para leerlo en comodidad, ok. Bueno, espero que nos ayudes también con eso, porque sí, estamos teniendo muchas ideas ahí qué hacer, qué ponerle. Ooh, I
Creo que iban a qué? Creo que iban a relacionar aún más Fantasy con Warhammer 40.000, pero luego se arrepintieron. Sí, te digo, es lo que vi en la primera edición, o sea, yo pensé que a lo mejor Warhammer Fantasy iba a ser así algo así como el equivalente a decir que solo era un mundo de lo que es Warhammer 40.000 y cómo se llama de esa forma expander el mundo. ¿Cómo se llama? Poniendo que según las historias había soldados elegidos como dioses y en historias de Warhammer 40.000 esos soldados iban a tener ¿cómo se dice? Iban a tener aparición haciendo crossover. Ah, ya, un resumen del fanfic, que es una flota de la edad oscura de la tecnología. Llegó al milenio 42 y formará su propia facción. Omega por lo blanco, que está todo, siento que en algún momento te caerás del mapa. Sí, yo también pienso lo mismo, Como que ese es un bug, no sé si es un bug o un error que deben de corregir pronto en una actualización, Ya sé qué haré mañana en vez de trabajar. Imagine that you die. Sounds like they're having a lot of fun. Earthquake! Just kidding. It's an enemy mech. Demonios. Ay, para colmo era un bot, me lleva. Gente, me retiro. Ok, sale pues Topeyas, nos vemos. Bueno, perdimos a Topeyas, ni modo. Bueno, vamos a ver qué hay por acá. Ok, acabo de subir otra vez de nivel al 44. Y subí de nivel también ya a Kikina. A ver, ¿en qué voy? Nivel 14. ¿Eh? Ya casi, ya nada más me falta uno. ¿Y ahora? Ah, maldita sea, se me va a cortar. We'll be right back.
Muy bien. Ya me gusta este lugar, pues claro que sí, ¿eh? Aquí lo que no falta es las risas. A ver, ¿qué hay por acá? ¿Dónde empezamos? Onasawa Street, Sunset Clock, Cueva Hongya. Vaya, creo que me iré a la Cueva Hongya. A ver, Factory. ¿Cómo se llama esa? ¿Naru qué? Narubila. Greyhar. Ok, Greyhar es, creo que es real, porque ¿cómo se llama? Está en los dos tops. Y Marina. Omega, y sobre lo que te dije, ¿crees que para la Federación sea más fácil dar una segunda oportunidad a las CIAs? Digo, solo lo echaron 6 meses en el FIC. Sí, mira, te digo. Como es algo reciente, creo que sí se le podría dar perdón, ¿eh? O sea, quizás va a haber dos facciones. Los que quizás ven que hubo algún error y que es simple cuestión de corregirlo o algo así. Y la otra facción que sí sería ya que consideren que las CIAs ya no son buena idea tenerlas y que hay que buscar un sustituto. Yo creo que eso sí ocurriría. O sea, si ya de por sí vas a poner en tu fanfic que vas a hacer que haya una... aunque Tiamat sea la líder de la federación, ¿cómo se dice? Va a haber un grupo así que la odia y que la quiere fuera. Yo diría que sí estaría bien que pusieras la división en eso, ¿eh? Que de hecho las facciones se dividieran más que nada por eso. Por los CIAs. Uno de los muchos factores, aparte de Tiamat, sería el hecho de que, ¿cómo se llama? Ya la gente no quiere usar las IAs. Bueno, o algunos no quieren usar las IAs y otros sí. Uy, ya se nos va Neormax también. Como te decía, que mira, ves que vas a poner que aunque esta Tiamat va a ser la regente, va a ser ¿cómo se dice? La gobernante, ¿cómo se llama? Va a ser la gobernante de la federación. Pero tú dejaste claro que va a haber una facción que va a estar contra Tiamat. Una de las razones, pues obviamente es que no le agrada tan del todo a Tiamat como líder. Pero la segunda razón podría ser esa, que ¿cómo se llama? Que sea una facción también que ya sienta que tener ¿cómo se llama? Seguir usando la CIA ya es estúpido y suicida. Yo diría que también hagas uso de eso y que por esa razón, ¿cómo se llama? Existan humanos, ¿cómo se llama? Humanos de la federación que no sean tan leales a esta Tiamat. Y de hecho también eso explicaría por qué hay ¿cómo se llama? Humanos de la federación que de hecho estarían ayudando al imperio a escondidas. Y también por eso podrías crear ¿cómo se dice? Te digo, y con eso ya puedes crear también por qué hay humanos que, a pesar de ser de la federación, a escondidas están traicionándolos al imperio. Ya sea por una u otra razón. Aunque claro, estos humanos serían tan tontos que no notarían que, ¿cómo se llama? Les van a ver la cara. Me gusta y así me ayuda a colocar más profundidad. Y no solo dejar de la federación como incorruptibles, exacto. Y te digo, como... aquí puedes revivir una idea que te había dicho de que, ¿cómo se llama? Que algunos en la federación vieran al imperio como una oportunidad,
y que, ¿cómo se llama?, les hicieran algún trato para convertir, ¿cómo se dice?, convertirse en algo así como el Lord de un planeta a cambio de información de la Federación, algo así. Algunos, ¿cómo se llama?, siéndoles honestos en sus promesas, y otros engañándolos y quizás convirtiéndolos en servidores. Podría para luego del ataque del Imperial, sí, ¿eh? Sí, porque ¿cómo se llama? Sí, porque quizás algunos de ellos intentarían así ver la imagen de el Imperio como algo así que, como una humanidad que, ¿cómo se llama?, ya renació después de la estupidez de la CIA. Y que ya, ¿cómo se dice? Y que piensen que quizás ya son mundos mejores y que han evolucionado más. Pero que en realidad sean... pero que cuando vean después la porquería, se arrepientan enormemente de lo que era la Federación. Ahora sí que sería básicamente como comparar Corea del Norte y Corea del Sur. Pero los que estarían más a favor del Imperio son los que no vieron la lucha contra los tiránidos. Ándele, exactamente. Exactamente. Los políticos o jefes militares que estaban en estasis en el momento de la lucha contra los tiranos. Mira, voy a decirte una cosa. Te recomiendo que no los hagas todos. O sea, pon que desde antes de antes del salto y antes de que se pusieran en estasis, algunos de los que iban en las naves, que fueran gente que no confiara en Tiamat por una u otra razón. O sea, que la consideraran ya una, ¿cómo se dice?, ya muy mayor y que no podría ayudarlos, que ya, ¿cómo se llama?, que ya está obsoleta o algo por el, o que, ¿cómo se llama?, o que saben de sus errores y que no les gusta para nada, cosas por el estilo. Pero que pon que algunos que aún con estasis sí estén, ¿cómo se llama?, leales a ella. Sí, pero te digo, haz como que por algunos casos, ¿cómo se dice?, se vieran así algunos que sí fueran leales a Tiamat porque la conocieron, conocían sus historias y pues le tenían confianza. Otros, pues digamos, ya la consideraban una reliquia del pasado, ya la consideraban obsoleta, ya la consideraban peor que incluso que la CIA. O sea, de una u otra manera, pero que por eso se pusieron en contra. Como tú dijiste, vas a poner ahí una reportera que va a hacer ¿cómo se llama? Que va según a intentar sacar la horrible realidad de lo que es la Federación y comparándola con el Imperio, pero siempre quedando como idiota. Que algunos decían, si las CIA no se rebelaban, lo harían los pretorianos. Algo así, ¿eh? Algo así. O sea, que las razones varíen, pero que en cierta forma sí. No les agrade Tiamat. Esa es la idea. Que las razones le varíen, pero que la idea es, base es que no les agrada Tiamat como líder.
are here. Leave me alone! Y que ahora que están en el milenio 42 no les agrada porque no forma alianza con el imperio y la humanidad que aún vive. Es más, que hace la guerra contra ellos. Todo para mantener su poder. ¡Ándele! Sí, pero te digo. Y que cómo se llama, como dijiste, que hagas que aparezca esa reportera tratando de buscar la verdad sobre el imperio. Pero cada vez que intente mostrar que el imperio es mejor, resulta que demuestran que en realidad cómo se llama, el imperio es un asco. Y cómo se llama, que cuando digan que busquen un sustituto de IAS, que digan, mira, el imperio encontró un sustituto para las IAS, ¿quieres verlo? Sí, te presento el servidor. Y, y cómo se llama, muestran a un servidor. Y expliquen, y que cómo se llama, que digamos Jenkins aparece y explique cómo se hacen. Jenkins y el tecnosacerdote que aparece en tu fanfic, expliquen cómo se hacen. Que también quiera usar a los Tau hablando con ex-huevesa. ¡Ándele! ¡Exactamente! Sí, exactamente. Oh, que cómo se llama cuando Farsight se una. ¿Cómo se llama? Que explique todas las ventajas de lo que son los Tau y entonces este les vaya contando cómo el sistema es en realidad una farsa. Cómo el sistema de los Tau de los etéreos es una farsa. Y lo que es la federación para él es el verdadero bien supremo. Exacto. Exactamente. Todos son verdaderamente las mismas oportunidades y pudieran llegar a lo mismo sin imponer la idea y usar lo mejor de cada raza. Exacto. Vamos. Que hasta refugiados imperiales quieran agredir a esa reportera mientras ella lanza alabanzas al imperio, sí. Pero asegúrate de que siempre que vaya a hacer eso, siempre sean de los mundos más repugnantes del imperio, o sea, como los que vimos en el top. Que sean mundos así horribles, despreciables y que de hecho no quieras vivir ahí ni de... Que cómo se llama, que el de estar vivir ahí deseas cada día la muerte. Temporarily unavailable.
It's shooting time! Can't you see I'm creating art? Adiós, Marino. Leave me alone! Claro, y que quienes les encargaron ser su guardaespaldas sea Julius y a Jenkins. Exacto. Sí, para que vea el horror. Y pon que se harten y se separen de ella antes de que aparezcan los caballeros grises, por obvia razón. Pon que cuando vaya, ¿cómo se llama? Que llega un momento en el que ellos se hartan de ser sus guardaespadas y piden que lo transfieran. Y es justo antes de que aparezcan los... ¿cómo se llama? De que la envíen a una planeta donde terminen apareciendo los caballeros grises y acaben con ella. Aunque sobre ese último sería demasiado, o lo dejo desde lo de los caballeros grises. Mira, yo digo que sí, déjalo. Ahora sí que o pon los caballeros grises o un capítulo de marines que no les importe a los civiles, ¿eh? Porque, ¿cómo se llama? En cualquiera de los dos casos. No sé, ¿cómo se llama? Explicaría, daría muy buena, mucho más razón a lo de no es buena idea vivir en el imperio. Los templarios negros, no. Los templarios negros, aunque sean, ¿cómo se llama? Fanáticos religiosos. Todavía, ciertamente, hasta cierto punto sí protegen a los civiles. Siempre y cuando estés gritando ¡Gloria al Emperador!, te van a proteger. Si estás gritando ¡Gloria al Emperador! Y estás disparando, te van a ayudar. Ahora sí que... Los amos de la noche... ¡Ah! Eso sí, ¿eh? Eso sí, da miedo. Eso sí... Eso también, ¿eh? Eso sí también podría ser, ¿eh? Que vengan los amos de la noche y ahí ya se acabó todo. Que sobreviva y de suerte, y más que nada porque un hombre de cobre la salvó. Sí, ¿eh? Así sería básicamente. Ahí está. Randy, hasta nunca. ¡A huevo! Eso fue un salto explosivo. Y ya después de eso, deja de alabar al imperio y comienza a hacer propaganda pro federación. Sí, exactamente, porque te digo, el chiste es que obviamente vas a poner que va a ser propaganda, ¿cómo se dice? Ahora sí que van a mostrar propaganda al imperio, pero muy negativa. Y siendo honestos, esta tiene algo, esta tiene bastante de verdad. Así que la verdad, así que sí, el chiste sería que ellos tratarían de decir, a lo mejor está mintiendo, está exagerando. Yo mejor, ¿cómo se llama? Voy a poner, ¿cómo se dice? Yo voy a tratar de demostrar que están mintiendo. Pero volviendo a los traidores, se me ocurrió que sean los que primero no les caiga bien Tiamat, no les caía bien Tiamat, y segundo, que no estuvieron en la guerra tiránida, así que no entienden cómo le dieron otra oportunidad a la CIA. Mira, yo te recomendaría que pusieras que, ¿cómo se llama? Que todo lo que grabaron de los tiránidos lo pongan así como una campaña para, ¿cómo se llama? Como un video para explicar que ¿cómo se llama? En este milenio hay nuevas amenazas. Así que, ¿y cómo se llama? Vean a los tiránidos así en grabaciones, cómo atacan a los de la federación, cómo están peleando, lo que es el imperio.
Pero, ¿cómo se llama? Que ellos, que como digo, unos digan, entonces tenemos que estar, ¿cómo se llama? No debemos involucrarnos tanto con el imperio, tenemos que ser, ¿cómo se llama? Tenemos que tratar de recuperar a mundos de esta época para volver a crear la federación. Y otros digan, a lo mejor están haciendo alguna, ¿cómo se llama? A lo mejor es solo una propaganda para que Tiamat consolide el poder, o sea... Yo diría que sea así, que veas más a los que están contra Tiamat como los conspiracionistas. Ahora sí que los que están diciendo, ok, creo que aquí hay algo, aquí huele a que hay algo escondido. Yo diría que pongas ahí un poquito más aire de conspiracionista a los que están contra esta Tiamat. Para que así, ¿cómo se llama? Para que así sí se cree bien eso de que traten de traicionar a la Federación. Podría usarlo para antes de la llegada imperial. Exacto. Exacto. Y bueno, desearía continuar, pero ya van a dar las 2 horas, así que vamos a dejarlas aquí por el día de hoy. Espero que se hayan divertido conmigo en esta emisión de Super Mecha Champions. Y de nuevo, muchas gracias a Lockhart y Tilina por haberse convertido en mi seguidor el día de hoy. Bueno, no sé si es hombre o mujer, pero gracias de verdad. Así que por ahora yo me voy despidiendo. Y pues espero que se hayan divertido conmigo. Nos veremos el día de mañana con más acción a diversión. Me cuidan. Bye.